Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un nuevo video. Esta vez con un nuevo video de un épico, pero un épico más o menos un comando que yo creo que la mayoría de ustedes no saben. Pero antes de empezar les quiero decir, chicos, por favor, dejen una meta más o menos de 200 likes para que yo les traiga más videos, más constante, 2 videos diarios, y así yo puedo traerles más videos si ustedes apoyan todos los videos con un like. Yo sé que del bloque de comandos fue agregado hace ya más o menos hace una semana, y básicamente muchísimas personas no han sabido todos los comandos, 2 comandos nuevos que se han implementado, pero el día de hoy solo vamos a ver un comando que yo sé que está súper, pero súper mega épico, el cual en serio merece que ustedes le den una revisada, porque es un comando el cual no estaba agregado. Sí está agregado a NCPC, evidentemente, pero no estaba agregado a NCP, y el comando sería acá. Si nosotros nos vamos al chat, pues simplemente necesitamos el chat, no necesitamos el bloque de comandos. Ponemos la barra y ponemos acá effect. Para empezar, primero tenemos que tener activado los trucos, y así nosotros podemos pues agregar este tipo de cosas. Podemos agregar los comandos si tenemos agregado los trucos. Entonces ponemos effect. Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like, y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario, ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes, y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme, enorme saludo. Así que ahora sí, prosigamos con el video. Acá effect, y después, por ejemplo, nosotros pondríamos el efecto a la persona que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner @p, que significa a la persona más cercana o al objeto más cercano. Por ejemplo sería @a a todos los jugadores, @p a todas las entidades, o a todas las entidades, a @p a los jugadores más cercanos, y random player o @r, que sería a un jugador aleatorio. Pero yo voy a poner @p, que sería la persona más cercana. Entonces nosotros, por ejemplo, acá ya nosotros le podríamos ver de que nos da un montón de opciones de poner el comando. Por ejemplo, a absorción, brindar, claim, vómitos, hungers, náuseas, visión nocturna, poción, regeneración, resistencia ígnea, levitación, que es lo de levitación, es lo de volar, si no estoy mal, que en serio está súper, pero súper épico. En serio, a mí me gustó esto. Entonces nosotros podríamos acá, por ejemplo, levitación. Entonces le damos acá al jugador más cercano, y podríamos ver de que evidentemente a mí me da esto. Ojo, nosotros acá también le podríamos poner más o menos un tiempo, cuánto tiempo querramos. Por ejemplo, acá yo lo dejé que lo quería aleatorio, y pues nosotros, por ejemplo, le ponemos 99, sería 99 segundos, que sería un minuto y tanto. Pues en serio que esto está súper genial. Acá podríamos ver de que esto serviría mucho para trolear. En serio, tú pones, vienes, pones un pistón, y pues en el pistón, básicamente tú en el pistón, acá podríamos ver de que estoy subiendo, ya voy a caer, y pues si estuviera en supervivencia me haría un enorme daño. Por ejemplo, ponemos un pistón por acá, ponemos un pistón random, por ejemplo, digamos que este, bueno, que este es el bloque de comandos. Entonces nosotros ponemos el bloque de comandos acá, acá, y pues acá le ponemos una placa de presión, y pues cuando una persona pase por acá, que empiece a volar, y así como de what, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy volando? Y así, en serio, que estaría súper, pero súper mega loco este nuevo, truco, este nuevo efecto. Entonces, por mi parte, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.